Náufragos. Náufragos, sin color, sin identidad, encharcando sus pulmones en crudo, en crudo. Náufraga, de su identidad y de su vida, alegría secuestrada, náufraga en su propia casa con su muerte encerrada. Náufragos, entre mordientes barrotes, rebotando su alma en paredes, saludando cada día la muerte, viviendo de su locura perenne. Náufragos, caminando sin sentido, chocando con nuestra pupila, comida sin tragar, ilegales y vida marchita. Náufragos, llorando miseria en nuevos campos de exterminio, en nuestros guetos, en nuestras calles, en nuestros centros, en nuestros barrios, haciendo cola para ser vapuleados. Náufragos, que buscan en su mochila una mochila que echarse a la espalda, una huida, espaldas mojadas, trepa vallas, come drogas, diarreas voladas, pulmones de agua salada, niñas frontera, niños bala. Somos creadores de náufragos. Vamos tirándolos al vacío, soplando para que el globo suba y tirando, arrojando, dejando caer, castigando, torturando, ahogando, más y más náufragos, países de náufragos. Les dejamos atrás, muy atrás, corriendo tras el fajo, sin paradas, dejando atrás la poca humanidad que nos quedaba. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por muchos que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, son recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, esos que cuestan mucho menos que la bala que los mata. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra gran bandera enarbolada. La utopía, esa que hemos hablado, está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Y el horizonte a su vez se va 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?, preguntaba el abuelo. Para eso sirve, para caminar. Caminemos juntos. Muchas gracias.